¿No? ¿Daniel? No. ¿Méndez? No. Pero es el Papa. Y... Llegó esto a Argentina, de su pueblo, de Salas. ¿Estás segura? ¿Quieren nombrarlo ciudadano ilustre de Salas? Que dé unas charlas todo en el marco del aniversario del pueblo. ¿Hace mucho que no va? Sí, casi 40 años. Me fui a los 20 y no volví más. Nunca pude escribir nada de mi vida en Europa. La fuente de mis relatos se quedó acá en el pueblo. Mi infancia, mi juventud, vos. No le gustan las fotos ni firmar ejemplares y es conveniente evitar las preguntas relacionadas a su vida privada. ¿Qué toma el premio Nobel de Literatura Daniel Mantovani cuando tiene sed? El señor Mantovani prefiere saludar con la mano evitando besos y abrazos. Dios mío, no lo puedo creer. Cabecita de cordero. Yo lo siento, pero no, yo no soy una ONG. Pero no es mejor que haya un millón de personas que necesitan y no un millón uno. ¿Sí? Creo que hice una única cosa en toda mi vida, escapar de ese lugar. Mis personajes nunca pudieron salir y yo nunca pude volver. Con ustedes, el Premio Nobel de Literatura y flamante ciudadano ilustre de Salas, Daniel Mantovani.